Bueno, nos vamos a meter con una de las informaciones también que trajimos, porque tenemos que hablar lo que está sucediendo en Santa Fe, tanto con comedores y merenderos, Estefi. Así es, de 400 comedores y merenderos, leo, en la provincia de Santa Fe, que fueron auditados, bueno, Desarrollo Social suspendió a 160 por diferentes irregularidades. Se trata justamente de una auditoría realizada por el Ministerio Provincial, y hay casos, escucha lo que te voy a decir, de comedores fantasmas que tenían una dirección donde se encuentra una plaza. Bueno, desde Desarrollo Humano de Santa Fe se llevó adelante una auditoría sobre el fondo de público en los últimos años, donde afirman que encontraron irregularidades de 160 de las 400 instituciones relevadas hasta el momento, en el cual se encuentran comedores y merenderos. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, el fondo, el desvío del fondo de relevado, se trata de dinero asignado a comedores que no existen. Y titulares de tarjetas alimentarias a las que asignaban fondos públicos, y dichas personas desconocían de la existencia de estas credenciales. ¿Quién habló acerca de esto? Bueno, fue Sergio Basile, quien es secretario de Desarrollo Territorial, y bueno, mencionó que hay un proceso de auditoría similar al de Nación, y lo que comenzaron a hacer ya desde los primeros días de enero. Bueno, se encontró un desorden muy, muy importante, ¿no? En lo que imposibilitaba que se sepa que el alimento llegue realmente a los comedores que realmente necesitaban. Bueno, hay irregularidades que se consideran leves, como la falta de rendiciones, donde se apuesta al diálogo, convocando justamente a la institución. Si esto continúa sin aclararse, se suspende el recurso, y en el caso de que se ponga al día, se vuelve a poner a disposición. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, se suspendieron, ¿por qué? Porque hubo diálogos, en realidad, y se han podido descubrir justamente de que no había existencia de las personas a las que se asignaba este dinero, y los comedores eran inexistentes. Así que 160 de los 400 comedores de Santa Fe fueron suspendidos por estas irregularidades.